es volver a estar, ¿no? Ahora, con respecto a esto, que entraron a la escuela, ¿sí? Hacer daño, ¿no? Hacer daños, entraron a defecar, ¿sí? En las aulas, algo inexplicable, ¿no? Rompieron la parte del kiosco, otra vez robaron alimentos allí que tenían para la venta. Y bueno, ¿no? Otra vez, en 2 semanas, con este hecho, ¿no? El de que han venido, hicieron lo que quisieron, ¿sí? Rompieron la parte de donde tenemos el ropero comunitario, tiraron las ropas que tenemos ahí para los niños, para algunos niños que están en situaciones de que le entregamos, ¿no? Esa ropa, calzado. Bueno, entraron, rompieron todo, ¿no? Rompieron todo, así que lamentablemente es otra vez que la escuelita está, ¿no? Ahora impotente, ¿no? Impotente todos nosotros los docentes, el equipo directivo, por estas situaciones, ¿no? De que está volviendo a pasar y que espero que a partir de ahora tomen carta en el asunto, ¿no? Y que no se vuelva a reiterar, ¿no? Porque estamos haciendo un daño al establecimiento y así también a los niños, ¿no? Porque es para los niños más que nada de la escuela. Se solicitó, ¿sí? De que se haga un permanente recorrido, ¿no? Por la escuela. Se pidió más que nada por la parte del sector de acá del pasaje Lima, pero se acercaron, ¿no? Se apersonaron varios policías durante la semana, pero durante la mañana, durante la tarde, y en una oportunidad también estuvimos acá en la escuela en la tarde y le dijimos, le solicitamos ahí al policía que por favor sea por la noche más que nada, ¿no? Los recorridos, que estén alerta, ¿no? Más que nada por el sector del pasaje Lima. Y bueno, este es el resultado, ¿no? La verdad que no sé qué pasó.